Comenzamos Puertos Argentinos aquí en el Provincial Radio y en provincial.com.ar, por supuesto el espacio de Ángel Elías, que como siempre compartimos con él desde la ciudad de Rosario y hoy además con un invitado muy especial, muy cerca de Rosario, como es en la ciudad de San Lorenzo. Hoy la provincia de Santa Fe está en Puertos Argentinos contando un poco la tarea que se está haciendo naturalmente en materia portuaria, pero que también tiene que ver y mucho con la actualidad de esta pandemia que nos azota y que nos aqueja y que ya estamos conviviendo y que al mismo tiempo estamos deseando que se vaya, digamos, como que tenemos varios deseos porque esto efectivamente no esté más entre nosotros. Pero en el mientras tanto hay que seguir trabajando y se está haciendo tareas que tienen que ver justamente con el área portuaria, digamos, vinculados con el tema pandemia. Ángel, ¿cómo te vas? Bienvenido a Puertos Argentinos, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Marcelo, un gusto nuevamente reencontrarnos después de un tiempo para volver con este programa que estamos pensando en renovarlo lo más posible para poder abarcar la realidad de muchos puertos de la región y del país que no hemos tenido oportunidad de hacerlo antes, ojalá también con mejores condiciones que nos da la situación de la pandemia, ¿no? Si esto se resuelve o se mejoran las condiciones, seguramente vamos a tener la posibilidad de hacer mucho más federal el programa. Bueno, pero hoy, Marcelo, la verdad que quisimos, conversando con el secretario de Interior del Sindicato de Patrones Fluviales, Beto Maldonado, buscar la manera de poner en evidencia y mostrar una situación que se vivió en la zona de la que yo siempre he venido hablando, que es lo que se denomina el Gran Rosario o el Puerto de Rosario, pero que en la práctica los puertos más dinámicos, las terminales más modernas, están en las tres poblaciones cercanas a Rosario, que son la ciudad de San Lorenzo, que por otra parte es la aduana más grande de la Argentina, la ciudad de Puerto San Martín y la localidad de Timbúes, que entre las tres configuran el núcleo del polo agroexportador del que tantas veces hemos hablado, ¿no? Pero yo quería vincular este comentario a que cuando empezó la pandemia se dieron un montón de situaciones muy diferentes. Al principio hubo un problema de parate generalizado porque los envíos de China de mercaderías a todo el mundo se frenaron. Por lo tanto, hubo un momento de zozobra en cuanto no se sabía cómo iba a funcionar el sistema portuario y marítimo del mundo en general, ¿no? Y cuando hablamos de San Lorenzo, por supuesto, hablamos del complejo de exportador de commodities más grande del mundo, concretamente, junto con dos o tres que se le acercan, pero sin duda este es el más moderno. Así que lo que pasa después es una situación, obviamente, de mucho temor, una situación que hizo que los tripulantes de los barcos se pusieran en una situación obviamente, de temor por los contagios, etcétera. Y eso se dio no solamente en los barcos y en los puertos, se dio también en las ciudades. Y el caso de estas tres ciudades, de esta región que acabo de mencionarles, es una ciudad donde está permanentemente atravesada por remises, por colectivos, por el tránsito vehicular de gente que va a trabajar a los puertos. Imagínate que hay una gran cantidad de gente que depende laboralmente de los puertos. Y eso generó también una situación donde se hizo necesario buscar estrategias de prevención que no solo permitan que sigan funcionando los puertos, sino también que la gente vinculada a esas regiones no vean al puerto como un enemigo o no tengan temor cuando ven pasar o llegar un barco, ¿no? Es muy usual que en esas localidades haya tripulaciones, o por lo menos antes siempre lo había, que la gente las veía. Y en esta situación, la Municipalidad de San Lorenzo hizo un esfuerzo muy grande de hacerse cargo, junto con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, de una estrategia preventiva que no solamente atendía los barcos y los puertos, sino también la ciudad y las regiones. Y esa tarea le tocó al doctor Soria, que llevó adelante justamente pensarla, cómo había que hacer y después sostenerla, y después lograr que se permanezca en el tiempo, porque hoy vemos que los gremios, eso lo va a contar él con mucho detalle, están muy preocupados por seguir manteniendo, en este caso, recibir las vacunaciones para la prevención y, por supuesto, para prever si esto se alarga o si esto genera, por ejemplo, nuevas cepas que diversifiquen.
Por lo tanto, esto es una tarea que empezó y va a seguir por un tiempo, ¿no? Así que me parece que Mariano nos puede contar un poco cómo surgió esa idea, muy impulsada por el intendente de San Lorenzo y por los gremios locales. Así es. Bueno, Mariano, bienvenido el doctor Mariano Soria, como ya lo contó Ángel Elías, secretario de Salud y Prevención del Medio Ambiente de la ciudad de San Lorenzo. Gracias nuevamente, Mariano, por estar aquí en el Provincial Radio. Bueno, nos gustaría un poquito que nos describas esto que ya ha anticipado Ángel de este trabajo, ¿no?, que vienen haciendo, y que él, ahí Ángel decía algo muy importante, que se inició y que se tiene que seguir manteniendo, ¿no? Quizás esto último es más difícil que lo primero, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a ambos, Marcelo, Ángel, muchas gracias por esta convocatoria, por este espacio, para que yo pueda hacer un pequeño relato de las circunstancias de las cuales estamos atravesadas por esta pandemia mundial desde marzo del año pasado. Y quiero rescatar palabras que dijo Ángel, que una es el continente portuario, que es la comunidad, no es solamente el río, que de esto de ver a los barcos y a la actividad portuaria como algo propio de nuestra región. Dicho esto, nosotros intentamos y pusimos arriba de la mesa en diferentes conversaciones con el Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación, también varias veces Sanidad de Fronteras, con una idea de cómo llevar a cabo el cuidado sanitario y de la salud, no solamente para que la producción siga y tener los cuidados pertinentes de los trabajadores, porque algo importante que sin los trabajadores de este cordón industrial el cereal no podría ser vehiculizado, y así poder llevar algo coordinado con distintos estamentos, de distintas comunas, distintos municipios, distintos entes. En este caso, yo como secretario de salud y representante también sanitario de lo que habla de estos sindicatos, que es la EMPASI y el Sindicato Municipal de San Lorenzo Citram, también como agregados, y con la veña del intendente, como bien decía Leonardo Raimundo de Ángel, bueno, diseñamos puntos de controles, tanto para camioneros, como también para los laburantes y trabajadores que embarcan. Realizamos en los diferentes sindicatos campañas nacionales de vacunación de antigripal, hisopados, le dimos alcohol en gel, le dimos barbijo, le pusimos a disposición, humildemente dicho, toda la herramienta de protección de equipos personales para que el laburante pueda trabajar y que se sientan tranquilos y que cuando vuelvan a sus casas, a su familia, poder transmitirle una tranquilidad. Y esto lo extendimos en el tiempo hasta el día de hoy. Que en el día de hoy ingresamos en otro tipo de lucha, de la buena manera, de la expresión buena, de que fue el pedido de vacunas. Como personal esenciales, todos los trabajadores portuarios, y en este continente, que hablo de este continente portuario, que son 9.000 personas todos los días, remiseros, personas que generan insumos, trabajadores, software de barco, que traen un ancla, salud, provisionamiento de comida, agua, combustible, los puedo aburrir con la cantidad de trabajo en el continente portuario. Pero todos estos trabajadores, hoy en día, que es el reclamo que nosotros llevamos al Ministerio, que yo lo hice una presentación tanto al Ministerio de Salud de la Nación como al Ministerio de Salud de la provincia, para poder, y me junté con diputados, senadores, para poder explicarles lo importante de que es de que un patrón de una lancha, que es la que lleva al práctico, la que lo trae, de un municipal que tiene el tendido eléctrico para que haya luz en una ciudad, que son esenciales y que están dictados por el decreto nacional como esenciales, se puedan vacunar. Creemos que es vital hoy ya. Hoy ya tenemos la franja etaria de los 60 años para arriba, todo vacunado, creo entenderlo. Bueno, es hora de que, en mi humilde opinión, vacunar a las personas menores de 60 con comorbilidades y a quienes sostienen el sistema económico productivo. ¿Por qué? Porque estos trabajadores no paran, Marcelo, Ángel, no paran, es algo que yo lo veo todos los días. La ciudad de San Lorenzo, como puerto, como timo, es una ciudad que no paran. Están las 24 horas al palo, esta es la palabra. Entonces, nosotros con este esquema de colaboración continua y de ayuda mutua entre todos, queremos hacer llegar estos pedidos. Que se revea, que se mire, que se piense de que hoy en día
formar a un patrón para que conduzca una lancha lleva mucho tiempo. Y que es una persona que si cae, no es reemplazable. Como un municipal esencial, no son reemplazables porque son oficios de mucho tiempo, de mucha práctica. Ustedes lo saben hasta mejor que yo. Entonces, si no se amarra un buque, si no tenemos un tendido eléctrico en una ciudad, ¿qué vamos a hacer? Y sabemos que hoy con la vacuna sí se puede y se puede continuar. Ya en Europa se está hablando de que los hijos de las personas vacunadas no tienen que hacer cuarentena. Y esto es algo científico, no es una opinión. Entonces, que esta es nuestra tarea, es desde nuestro humilde lugar, que es donde nosotros vivimos y vemos y trabajamos desde chico, demostrar lo que se está haciendo. Está más que claro porque es una realidad, ¿no? Es decir, hoy habría que poner el énfasis en los trabajadores esenciales, teniendo en cuenta que son ellos, son ellas, las que se chocan con el virus todos los días, y no porque lo vayan a buscar, sino porque no les queda otra que es la de desarrollar su tarea, ¿no? Ángel, ¿cómo ves esto vos desde el lado de un hombre de tantos años vinculado con el sector portuario y que por supuesto debes tener información en general de gran parte del país, ¿no? De cómo se está desarrollando esta cuestión, de cómo está impactando esto que nos decía recién el doctor Mariano Soria, son ámbitos donde aparte, bueno, caso San Lorenzo, caso Puerto San Martín, por nombrar simplemente cercanías a ustedes, son lugares donde incluso vienen marineros y gente personal de otros países, ¿no? Que vaya a saber si vienen con la vacuna, si vienen con la cuarentena correspondiente, más allá de que por allí se les obliga a hacerla aquí. Pero bueno, ahí también hay un contacto que está previsto con alguien que ni siquiera uno tiene información previa de la condición sanitaria que trae, ¿no? ¿Cómo lo ven, Ángel, ustedes en general? Bueno, en realidad, la primera parte sería comentarles brevemente cómo en la actividad portuaria y marítima, esta situación que se planteó y que ahora se está como alargando y complicando también en muchos aspectos, ha generado cambios en la logística y ha generado cambios en el funcionamiento de los puertos, ¿no? Lo primero que determinó esto es que había que ver cómo se hacía para que los puertos sigan funcionando, porque obviamente si no se tomaban las previsiones, hubo muchos problemas en primero a ver de qué forma se resguardaba la salud de las tripulaciones. Eso se resolvió de alguna manera con un comité de emergencia a nivel nacional que se estableció en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y la primera conclusión, a mi juicio, es que el sistema portuario, como dicen los organismos internacionales de puerto, ha demostrado tener resiliencia. La resiliencia es la posibilidad de que en situaciones muy dificultosas se pueda seguir funcionando, porque se trata de una actividad que mueve el comercio exterior y por lo tanto es una actividad esencial para la economía del mundo, ¿no? Por eso decíamos que al principio hubo todo un problema porque China obviamente paró los envíos de productos hasta que se dieron estas condiciones de mejor salubridad, y fue cuando empezaron a llegar los productos a los puertos, por ejemplo, de América Latina, y en muchos casos no se daban las condiciones para que los que compraban esos productos fueran a retirar los contenedores a los puertos. Y de golpe hubo un sobrante de contenedores muy grande que cambió el equilibrio que en el transporte marítimo existe, ¿no? Por otra parte, ¿qué apareció? Una necesidad de que algunos proveedores que tenían sede en China fueron reemplazados, o sea, a grandes distancias, en los puertos de América Latina por proveedores de países más cercanos. Por ejemplo, tomar desde Estados Unidos y participar también lugares y regiones donde hay proveedores que fueron capaces de darle certeza al que compra final de que la mercadería va a salir. Eso de acercar la logística, porque las cadenas de suministro tan lejanas, por supuesto, generan muchos problemas, como fue lo que se dio al inicio de la pandemia, hizo que hoy se esté pensando en otro tipo de organización del comercio marítimo. Yo diría que hay una tendencia cada vez a barcos más grandes, y además de eso, a que los barcos
y las compañías navieras más importantes del mundo hagan otros trabajos que no son en los puertos, sino que se encarguen de la logística terrestre. Por ejemplo, ya hay empresas que en la integración vertical tienen sus propios puertos, pero también tienen la posibilidad de hacer tareas que antes hacían gente que estaba en cada uno de los territorios, ¿no? Esto es tomar tareas extraportuarias, pero de la logística, lo que significa también un problema, porque eso va a concentrar y sin duda va a competir contra el trabajo del personal marítimo de cabotaje en los puertos. Bueno, esos han sido cambios muy importantes y me parece que esto no termina acá. Esto va a tener también un correlato muy interesante en cómo va a funcionar el sistema portuario en el futuro, cuáles van a ser las características de los barcos, que deberán empezar a cambiar muy rápido porque el cambio climático ya es un problema muy serio por el tema de los combustibles fósiles que queman los barcos, y si no se resuelve eso, situaciones como la de la pandemia, que sin duda tiene alguna relación en su aparición con estos problemas del cambio, en los cambios que tienen que ver también con las condiciones atmosféricas, etcétera, va a haber que hacer toda una readaptación. Por lo tanto, esto es un antes y un después. La industria portuaria se va a reconfigurar, los cruceros van a volver a funcionar, pero todavía falta un tiempo para garantizar las condiciones óptimas, ¿no? Ahora, por otra parte, en cada uno de los puertos, yo creo que lo que acaba de describir el doctor Soria ha sido muy ejemplificador. Hoy casi todos los puertos, los más importantes, tienen tareas de contralor y de previsión que han tenido que desarrollarse, y también significando inversiones importantes para los puertos, porque pensá que si no se hacen y si no se garantiza esto, es muy difícil seguir adelante con la actividad propiamente dicha, ¿no? Así por lo menos lo veo yo, Mariano, pero me parece que en general vos también coincidís cómo se funciona en otros lugares, ¿no? Sí, 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 y veo lo mismo que vos estás relatando, Ángel, y te agrego algo más. Por ejemplo, las terminales desde las termoeléctricas, pasando, viniendo para acá, Renova, Dreyfus, el AG de nuevo, Terminal 6, todas. Nosotros tuvimos contactos con recursos humanos y, por ejemplo, a mí me llegan a un correo específico a la Secretaría de Salud cuando ellos testean a un positivo de la terminal también, que nosotros tenemos un centro de control y seguimiento que se llama COVID más positivo, de cual le damos la asistencia al vecino de la ciudad, aunque trabaje en la terminal y tenga su obra social, no importa, nosotros se lo damos igual. Y si necesita medicación, se la llevamos a la casa, si necesita un médico a domicilio, se lo mandamos, si necesita retirar el residuo porque viví solo, porque el que vive solo tiene coronavirus, está en la casa encerrado, un laburante, vamos a la casa, le sacamos el residuo, le hacemos el control telefónico y le damos el alta epidemiológica. Gracias a esto que decía Ángel, que pudimos lograr laburar con los distintos ministerios, logramos llevar a también nuestro centro de control a poder dar control, seguimiento y alta epidemiológica. Y esto también, como decir, nos adaptamos, fue algo nuevo. Nosotros la epidemiología en la universidad, nosotros de lo del plan de estudio nuevo que decimos, nosotros somos técnicos epidemiólogos, promotores de la salud y médicos. Una casualidad, no sé, pero bien pensada. Entonces adaptamos todo esto a lo que yo, y lo aprendí de vos, Ángel, lo tengo que decir, al continente portuario. Pensar en la familia, pensar que la transmisión del virus, que es muy complicada y que sabemos que usando la protección personal y el buen distanciamiento se puede frenar, pero un trabajador que labura en un turno, que trabaja con compañeros, pues no puede laburar solo. Hay que darle la asistencia a esta que referimos y que es la que te estoy comentando. Esto funciona, nosotros estamos muy contentos. Faltaría el tema de la vacuna, que es algo que venimos hace 30 días metiéndole y tratando de lograr que nos escuchen, que tenemos cómo demostrarlo, no es que es un capricho, sino que es algo científico. Y que es algo que correspondería de nuestro punto de vista. Mariano, cuando ustedes, porque acá se da algo interesante, tiempos donde, sin ánimo de meternos en política, o jamás es la intención, pero digo, en tiempos donde cada uno trata de sacar su tajada y hay discusiones desde lo más mínimo que uno a veces se pregunta, ¿es necesario en estos momentos? Pero acá se da algo muy importante, el Estado a través de los municipios, los trabajadores a través de los gremios, las empresas, a través de los dueños, juntos, tratando de llevar adelante esta situación y
no solamente reclamando la vacuna necesaria, sino coordinando todo este trabajo sanitario para, si no me equivoco, más de 9.000 trabajadores que acabas de describir. ¿Cómo se formó eso? ¿Cómo se unió todo eso, Mariano, que estuviste allí en esa reunión? Y bueno, nosotros lo primero pedimos una... Primero, me acuerdo que por marzo del año pasado se armó un comité de emergencia. De ese comité participaron todas las fuerzas de prefectura, los empresarios, y ahí empezamos una comunicación. Me acuerdo que estaba Sanidad de Frontera, los empresarios más importantes de la región, la Cámara Empresarial, estaban todos, y pusimos, y creo que transitamos todo esto juntos y aprendiendo juntos también, porque yo hace un año atrás no podría hablarte con la firmeza y la cantidad de información que hoy tengo. Hoy tenemos mucha información y muchas certezas de cómo por lo menos probar e intentar sacar esto adelante. Tuvimos comunicaciones mensuales, tuvimos reunión de Zoom, nos juntamos en los patios de la municipalidad, me acuerdo, en reuniones que había 20 personas separados, ronda, y cada uno aportaba una idea, y de esto se sale tirando para el mismo lado y por la misma puerta, porque esta pandemia nos afecta a todos, y sí, cae el dirigente, cae el empresario, cae el trabajador, cae en la política, se corta la cadena de producción. ¿Por qué cadena? Porque tiene eslabones. Si acá nosotros pensamos de que esto somos nosotros importantes, la salud y los demás, no. Acá esto es una cadena, que cada eslabón cumple su función y que todos juntos salimos. Si no, esto es imposible, Marcelo. Se entendió en la región, ojo, yo quiero decir que se entendió, y laburar de esta manera también genera más gana, y a mí me levanto todas las mañanas con ganas de aportar y laburar para el río y con los trabajadores del río, porque nos dan la herramienta, el Estado me da la herramienta para ayudar, las empresas nos dejan laburar. No tengo crítica para esto, mirá lo que te digo, no tengo crítica, y si la tuviera la haría constructivamente, pero no la tengo. Esto es entre todos en una cadena, eslabón por eslabón, cada uno cumple una función y tenemos que salir todos juntos como país para adelante, como patria. Tal cual. Ángel, qué bueno sería aprovechar esta circunstancia de que el espanto nos ha unido, digamos, para aplicarlo en otros ámbitos, ¿no? Digo, en otros ámbitos dentro del trabajo que desde los puertos, por ejemplo, se está realizando, desde las comunidades portuarias marítimas, unificando aquello que también alguna vez has planteado, que es ya hoy los camiones, los barcos, los trenes, de alguna manera tratan de ir todos por el mismo lado porque transportan las mismas mercaderías en distintas circunstancias, por distintos lugares, pero digo, en definitiva, usar esta unión para pensar en el futuro, incluso hasta después de la pandemia, ¿no? Ya estamos pensando como en un país ideal, pero bueno, alguna vez soñémoslo, ¿no? Sí, la verdad que Marcelo... Estaba recordando que cuando comenzó esta iniciativa que se tomó en la región de San Lorenzo, esto prendió muy rápidamente y se dio una situación de la comunidad con los presidentes comunales y los intendentes que son de distintas orientaciones políticas. Primer punto que es muy importante porque siempre hay seguramente competencias y resquemores. El hecho de que las empresas, que son grandes empresas y que generan empleo en la región, se hayan prestado a trabajar en conjunto, y que después los gremios están dando lugar a esta experiencia que Mariano está llevando adelante, que hay varios gremios, pues Mariano me puede enumerar los cuáles son, generaron un espíritu de comunidad portuaria muy importante. Y nosotros en esa oportunidad intentamos, yo estaba participando de la Asociación de Puertos de América Latina, que es una entidad que nuclea los puertos más importantes de América Latina, y pudimos presentar esta experiencia que llevó adelante Mariano Soria en uno de los Zoom que se hicieron inicialmente, y sin duda muchas de los demás puertos de otros lugares también tomaron esta idea, porque no hay todavía una muy clara definición de lo que es la comunidad portuaria. Cuando él dice, Mariano dice el eslabón de la logística, eso es efectivamente una comunidad que funciona si funcionan todas las piezas. Y obviamente que lo que nos parece muy importante también para el transporte de la Argentina, que va a tener un fuerte desafío de ahora en adelante cuando se resuelva esta situación,
la tarea de trabajar en conjunto los distintos modos de transporte, los distintos sectores que participan, desde los trabajadores hasta los técnicos, etc., es una necesidad muy grande. Por eso creo que es el ejemplo de cómo se puede trabajar desde instancias que son diferentes. Antes, a lo mejor, el municipio era mal visto por la empresa porque cobraba alguna tasa, o para los municipios, la gran empresa que no contribuía por ahí a resolver el problema de la congestión del tráfico, también era una antinomia. Hoy me parece que esto que vos calificaste muy bien como una tragedia, nos llevó a pensar cómo se puede sumar, ¿no? Y con ese espíritu de integración que Mariano plantea. Así que me parece que es una experiencia que se ha replicado en muchos lugares, y sin duda en algunos otros lugares se ha hecho con otras características, pero de alguna manera demuestra que cuando se trata de una comunidad como es la portuaria, la del transporte, la de la logística, y se pone en marcha la integración colectiva de los esfuerzos, la cuestión avanza mucho mejor, ¿no? Así que nosotros estamos muy orgullosos de que esto se haya podido mostrar, y la verdad que el haber podido incluir en este programa del provincial este tema nos parece muy importante, porque de alguna forma muestra lo que se puede hacer, es un espejo para que se mire en algunos otros lugares donde a lo mejor está más incipientemente conformándose la comunidad portuaria, pero nos parece que es la manera de que funcione de una forma más efectiva. Así que la verdad que es para nosotros es muy interesante poder mostrar este tipo de avances, ¿no? Que habrá que también transitarlos en otras cosas de los puertos y en otras actividades que no son solamente las portuarias. Tal cual. Nos quedan solamente 8 minutos, Mariano. Por allí, Ángel, te pedía, yo no sé si la lista de los 14 gremios, pero al menos para que la gente que nos está escuchando, viendo, tenga una idea de los sectores de esos gremios a los que representan, ¿no? Bueno, el nombre de la intersindical es INPASI. Están formadas, bueno, por CITRAM San Lorenzo, que son los municipales de la Municipalidad de San Lorenzo, por el Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y Cabotaje Marítimo, por SEAMARA, por URGARA, por SOMU, SUTRAVIP, el SUPA San Lorenzo, URGARA, AGEPROM, con la 2M, UDIGRA, y ninguno más hasta el momento. Tengo entendido que se agregan 3 gremios más, todavía no falta confirmar porque todavía no me lo avisaron, pero se agregan. Esta es una familia que está creciendo, y está creciendo por lo que ustedes dos referían antes, esta tragedia que nos une para poder ayudar a la familia de los trabajadores portuarios, municipales, en la salud. La salud fue la herramienta en este caso, la cual nos une para poder hacer política sanitaria en conjunto para la familia de todos los trabajadores. Está claro. Ángel, para el cierre nos gustaría también que nos hagas una semblanza, una especie de balance de lo que hemos charlado, una proyección de lo que puede llegar a venir teniendo en cuenta estos temas tan interesantes que hemos abordado. Ah, bueno, obviamente que la situación de una tragedia sanitaria que se convirtió ya en una crisis social de características mundiales genera, por supuesto, capacidad de respuesta de todos los seres humanos, ¿no? Pero es muy importante que el ejemplo se pueda replicar en otras cuestiones, ¿no? Donde nos damos cuenta que muchas veces hay siempre hemos hablado de la logística como un impulso para el desarrollo productivo y para el bienestar de la población, ¿no? Que en definitiva aumente el mejor nivel de vida de toda la gente. Y muchas veces la logística tiene algunas dificultades, que es no utilizar el intermodalismo. El intermodalismo significa que el tren no tiene que competir con el camión, o el barco no tiene que competir con el tren, sino que tiene que haber una unidad de cada uno de estos modos de transporte para mejorar la eficiencia y la eficacia, que se cumplan los objetivos de llevar y transportar las producciones por un lado, y también la eficiencia que significa hacerlo con los costos más bajos. Este es el desafío de la hidrovía, este es el desafío de las nuevas organizaciones que va a ir tomando el transporte ferroviario, etc. Y creo que está muy demostrado de que solamente se da cuando hay una cosa que moviliza, se da solamente cuando hay alguien que empuja. Y creo que este ejemplo, desde el intendente hasta cualquiera de los gremios que Mariano acaba de nombrar, es una muestra muy clara de que cuando hay capacidad de diálogo, los argentinos tenemos vocación y posibilidades y condiciones para resolver todas las
crisis. Así que me parece que esta es una muy buena experiencia para contar y para difundir. Sí, sin duda, sí. Y más en estos tiempos, ¿no? De ir en busca de la positividad a pesar de la adversidad, ¿no?, por la que estamos atravesando. Mariano Soria, doctor Mariano Soria, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Saludo, Marcelo, saludo, Ángel. Gracias por la invitación. Bueno, el secretario de Salud y Preservación del Medio Ambiente de la Ciudad de San Lorenzo, el doctor Mariano Soria, nos estuvo acompañando en el programa, por supuesto, junto con Ángel Elías, que nos reencontramos la semana que viene, como siempre. Ángel, gracias también por acompañarnos. Nos vemos, muy bien, muchas gracias.